couldn't see what I was getting into. Being loved by you, but you helped me to climb higher for a better view. And God knew all the plans He had for us. He brought me to you. Now I can't thank the Lord enough. Esta canción fue especialmente compuesta para el baile de recién casados de la joven pareja que protagoniza la historia que les relataremos hoy. Y aunque no fue la intención de la compositora de la pieza, a la larga resultaría premonitoria. Acompáñanos hasta el final del video para conocer una historia de amor que parecía ser perfecta y que sufrió un giro trágico y totalmente inesperado. El caso de Jordan Graham. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Soy Lidia y el día de hoy te traigo otro caso más. En la ciudad de Kalispell, en Montana, muy al norte de los Estados Unidos, vivía Jordan Lane Graham, de cuya vida son muy pocos los detalles que encontramos. Entre ellos, destaca que Jordan nació en agosto de 1991 y vivía junto a su familia, muy cerca del hermoso Parque Nacional de los Glaciares, en la frontera con Canadá, un espectacular escenario que jugará un papel importante en esta historia. Del padre biológico de la niña no hay datos, pero sí de su madre, una mujer llamada Lindell, que se casó con Stephen Radlich. Adoptó su apellido. Jordan creció con Lindell, su padrastro, y el hijo de ambos, que nació varios años después que ella. Era una familia muy religiosa y, por ende, la Iglesia Bautista Faith y las tareas relacionadas con esta eran el eje central de la vida de la joven, que infaltablemente asistía todas las semanas al culto y a las actividades organizadas por la congregación. Sus allegados la describieron como una joven más bien discreta, tímida y reservada, que desde hacía algún tiempo trabajaba de niñera en casas particulares, mientras lograba alcanzar su sueño dorado de conocer a un buen joven, casarse, tener hijos y dedicarse por entero a cuidar a su familia. Este sueño era conocido por todos sus amigos y compartido por muchas de sus amigas en esa localidad. Los hombres se dedicaban al trabajo del campo y participaban en eventos de rodeo. Las parejas se casaban muy jóvenes y tenían por lo menos dos hijos. Como parte de sus profundas convicciones religiosas, estaba decidida a mantener intacta su virginidad hasta el matrimonio, reservándose para la aparición del hombre indicado. Y no tuvo que esperar demasiado, pues el 31 de octubre de 2011, en una fiesta de Halloween, se lo presentaron. Jordan, de 20 años, estaba disfrazada de monja, y aquel chico no podía verse más distinto en su traje de Freddy Krueger. Se llamaba Cody Lee Johnson y tenía 23 años. Cody era originario de California, pero cuando aún era adolescente, su madre, Jerry Johnson, decidió mudar a la familia a un lugar que consideraba más sano para que su único hijo creciera. Y al parecer, sus intenciones funcionaron, pues, según todas las referencias, era un joven bueno y trabajador. El joven tenía un empleo en la empresa Norman Global Communication Solution, dedicada a la fabricación de centros de operaciones móviles conectados. Pero, más allá de su trabajo formal, Cody era un fanático total de los autos. Adoraba arreglarlos y modificarlos. Con estas cualidades, unidas a su buen carácter y una personalidad abierta y colaboradora, no es de extrañar que el joven tuviera un buen grupo de amigos. Aunque aparentemente Jordan y Cody no podían ser más distintos, la atracción entre ambos fue casi inmediata. Además, según comentaron después los amigos del joven,
Aunque no era particularmente un devoto religioso, siempre hablaba de que quería tener a una buena chica de la iglesia como pareja, y al parecer, la había encontrado. Más pronto que tarde, los jóvenes comenzaron a salir y rápidamente parecían estar envueltos en una hermosa relación de amor mutuo. Cody se unió a la iglesia bautista a la que asistía la chica y se integró al círculo de amigos de Jordan, que estaba convencida de que Dios le había enviado a ese hombre. Y no era la única que creía eso. A la vista de todos, lucían como la pareja perfecta, siempre juntos y agarrados de la mano. Cody actuaba como todo un caballero. Era común que le abriera la puerta del auto y que también lo hiciera al entrar o salir de lugares. Pero lo más importante, sin dudas, era que el novio respetaba los deseos de Jordan de mantener su virginidad hasta el matrimonio. La relación parecía marchar muy bien, pese a las diferencias de sus caracteres. Cody estaba locamente enamorado de esa chica. Y a poco más de un año de conocerse, en diciembre de 2012, Jordan publicó en sus redes sociales esta foto, anunciando la oficialización de su compromiso con Jordan. El sueño se hace realidad. When Cody told me that he was going to propose to Jordan, I wasn't real supportive of it. I did have conversation with him saying that I think he should, you know, reconsider. Pese a esta opinión de Cameron Fredrickson, jefe y amigo del novio, Cody y Jordan parecían estar completamente enamorados. Sin lugar a dudas, él, quizás, se veía más entusiasmado que ella, pero todos lo atribuían al carácter tímido y retraído de la joven. De hecho, las amigas más cercanas de Jordan sí conocían de primera mano que la chica estaba completamente entusiasmada con los preparativos del matrimonio, que se iniciaron de inmediato. De hecho, Jordan quiso hacerle a su futuro esposo un regalo especial y decidió contactar a Elizabeth Ye, una escritora independiente de canciones, a fin de que creara una pieza especial para el primer baile de la pareja de recién casados tras la ceremonia religiosa. Con la ayuda de su madre, sacó un crédito por $3,000 para viajar a California y participar activamente en la creación de la pieza. You helped me to climb higher for a better view. You're my safe place to fall. You never let me go. And so now when I hear those words, it's a little creepy. Más allá de cualquier percepción de su entorno, Jordan se encargó de todos y cada uno de los detalles de su boda soñada e incluso pidió a los invitados que asistieran vestidos de color rosa. Finalmente, la tan esperada boda se llevó a cabo el sábado 29 de junio de 2013. Fue una hermosa ceremonia en la que la novia sorprendió a todos los asistentes al caminar hacia el altar llorando de forma desconsolada. Ciertamente, no son pocas las novias que lloran durante su boda, aunque no es común que entren haciéndolo y tan evidentemente. Pero eso no influyó para nada en el desarrollo del acto religioso, donde otro detalle llamó la atención de varios de los asistentes y fue que, mientras Cody pronunciaba sus votos matrimoniales ante ella, la joven nunca lo miró a la cara. Por el contrario, mantuvo la mirada en el piso e incluso llegó a girar su cabeza. Durante la celebración parecían muy enamorados, al ritmo de la canción que Jordan había encargado especialmente y a la vista de todos, eran la pareja perfecta. Disfrutando de la formalización de su relación, con la idea de que fuera para toda la vida. Unidos hasta que la muerte los separe. Lamentablemente, según los allegados de Jordan, esa idea comenzó a esfumarse demasiado rápido y los amigos más cercanos de la nueva esposa comenzaron a recibir mensajes frecuentes de ella, que se preguntaba para qué diablos se había casado. Señalaba que habría sufrido un colapso total y que no sabía si iba a poder seguir con su matrimonio. Nadie le dio demasiada importancia a estas comunicaciones, simplemente pensaron que aquella chica, tímida, retraída, que jamás había estado sola fuera de su casa, ahora se estaba enfrentando a un cambio de vida radical y estaba asustada. Todos estaban seguros de que era una pequeña crisis pasajera y, eventualmente, Jordan aprendería a disfrutar de su nueva vida. Pasaban los días y las cosas no mejoraban.
Lo cierto, según se supo tiempo después, es que, enfrentada a la noche de bodas, Jordan se había negado a consumar el matrimonio. En esa oportunidad, su argumento fue que después de la ajetreada jornada de celebración, estaba agotada y necesitaba dormir. Cody había sido comprensivo, no la presionó y decidió esperar. Aquella primera noche, tan soñada, el joven durmió abrazado de su nueva esposa que, por su parte, no pudo conciliar el sueño y pasó la noche pensando cómo salir de esa situación y regresar a la casa de su familia. Contrario a lo que deseaba Cody y a lo que pensaban los amigos de su nueva esposa, con el pasar de los días, la situación no mejoraba. Jordan se mostraba cada vez más molesta. Y la verdadera causa de tantos problemas era que estaba aterrada de tener sexo con su marido. Así, echó mano de una de las excusas más trilladas, que estaba en esos días. Con esta tensa situación, la pareja llegó al domingo 7 de julio. Había transcurrido una semana de la ceremonia nupcial. Ese día, Cody tenía planeado pasear en kayak con el padrastro de su esposa. Y hacia el final de la tarde iría a jugar golf con su amigo Eddie Colón, pero sorpresivamente canceló ambas citas y en los dos casos dijo que no podía asistir porque su esposa le tenía planeado una sorpresa. Eso fue lo último que sus allegados supieron del joven recién casado. El lunes 8 de julio, Cody no se presentó a trabajar y tampoco se comunicó con su empleador, algo que definitivamente era insólito. Porque si algo lo caracterizaba era su gran responsabilidad con sus labores. Su jefe y amigo Cameron, quien, al ver que Cody no llegaba y tampoco lograba comunicarse con él vía telefónica, decidió ir a su casa, pero no había nadie que le abriera la puerta o le diera información. Cameron se asomó al garage y allí encontró el teléfono móvil que Cody siempre cargaba con él. Según lo que afirman algunas fuentes, ante ese hallazgo, el hombre acudió de inmediato a las autoridades para notificar la desaparición de su amigo. Sin embargo, otras reseñas del caso señalan que la denuncia de la desaparición fue formulada por un tío de Cody. De cualquier manera, la policía de inmediato inició una investigación y lo primero que saltó a la vista, como elemento sospechoso, fue que su esposa no reportó la ausencia del joven. Los agentes pensaban que debía ser ella quien primero lo echara de menos, en especial teniendo tan pocos días de casados. Por eso tardaron en citarla para que acudiera a la sede policial a rendir una entrevista. Jordan contó que el domingo en la tarde ella y su esposo habían salido a comer y cuando iban de regreso a la casa, Cody recibió una llamada de alguien. Ella no sabía quién estaba al otro lado de la línea, pero su esposo estuvo conversando cerca de media hora y parecía molesto. Según el relato de Jordan, al llegar a su nuevo hogar, notó que su teléfono celular se estaba quedando sin batería y ella había dejado olvidado el cargador en casa de un chico al que cuidaba, por lo que volvió a salir para recuperar el dispositivo. Afirmó que, de regreso a la casa, recibió un mensaje de texto de Cody. I got a message saying that he was going to go for a ride with some of his out-of-town buddies that were visiting. I have no idea who they were, but he always told me this one thing is when his friends came to visit, he would take them to Glacier Park. You guys weren't having any kind of argument? No. Cuando el interrogador le pidió que le mostrara el mensaje de texto al que estaba haciendo referencia, Jordan afirmó que lamentablemente no podía porque ella y su esposo tenían la costumbre de borrar los mensajes escritos después de leerlos. Sin embargo, la joven sí pudo agregar otro dato, pues afirmó que cuando iba llegando a su casa pudo ver que un vehículo oscuro se alejaba. Aseguró que Cody estaba a bordo de ese auto, del que solo pudo informar que tenía placas de Washington. Con esos pocos datos aportados por la joven, los investigadores trataron de seguir la pista, buscando la manera de identificar el vehículo oscuro con placas de la capital federal estadounidense en el que aseguró haber visto a Cody. Cuando los investigadores revisaron el registro de llamadas del celular de Cody, encontraron un número de teléfono correspondiente a Washington que pertenecía a un hombre llamado José. La policía se puso en contacto con José, quien
explicó que efectivamente había hablado con Cody, pero la conversación se centró en unas herramientas que le había prestado al desaparecido. Más allá de eso, no hubo nada raro en el diálogo. La pista fue verificada y descartada. Algo que molestaba a los detectives era la actitud tranquila y hasta despreocupada de Jordan. Era lo opuesto al compromiso esperado de una joven recién casada cuyo esposo acaba de desaparecer. Adicionalmente, en sus declaraciones, la chica se veía dudosa y en ocasiones hasta se contradecía. De cualquier manera, mientras la policía continuaba buscando pistas, amigos y familiares de Jordan se reunieron en su casa para tratar de ayudar a encontrarlo. Revisaban las redes sociales y contactaban a todos los conocidos con la esperanza de que alguien aportara un dato que los llevara hasta Cody. Para asombro de los voluntarios, el ánimo de Jordan comenzó a cambiar. Se puso de mal humor y se alteró de tal manera que, en un momento, se quitó el anillo de matrimonio y lo lanzó por el cuarto. Sin embargo, al final todos pensaron que el extraño comportamiento podría ser producto de los nervios y que cada persona tenía una forma particular de liberarlos. Pronto, la propia Jordan aportó más información a la policía. A 2 días de la desaparición de su marido, se presentó en la oficina del sheriff para mostrar un correo electrónico que había recibido de una cuenta identificada como Carmatony607. La persona que lo envió se identificaba como Tony y decía que ya no había que molestarse en buscar a Cody porque se había ido. Tony agregaba que había visto la publicación de Jordan en redes sociales acerca de la denuncia de persona desaparecida y por eso le envió el correo. Relataba que Cody había ido con algunos amigos el domingo por la noche a Columbia Falls y había comentado que necesitaba tiempo con sus amigos y tener un paseo alegre. Continuando con el relato, afirmaba que 3 de los muchachos regresaron diciendo que habían ido a dar un paseo por el bosque, mientras Cody fue a dar una pequeña caminata y estaban seguros de que se había caído por el precipicio y falleció. Los amigos se fueron sin darle tiempo a Tony de registrar sus nombres o teléfonos. Finalmente, le sugería a Jordan cancelar el informe de persona desaparecida porque Cody se había ido. Columbia Falls es considerada una de las puertas de entrada al Parque Nacional de los Glaciares. Así que, con esta información, al día siguiente, los investigadores organizaron una exploración, pero se trataba de buscar una aguja en un pajar, considerando que ese parque cuenta con más de 100.000 kilómetros de senderos para visitar. En esa oportunidad, Jordan, junto a un grupo de amigos, se unió al arduo trabajo de recorrer la zona en busca de pistas sobre su marido. Pero, según dirían sus acompañantes, la joven no parecía para nada preocupada. Era como si simplemente estuviera de paseo por el parque, conduciendo y oyendo música, e incluso se notaba alegre. Ese primer día de búsqueda no produjo ningún resultado ni para las autoridades ni para Jordan y sus amigos, así que al día siguiente volvieron al parque con sus autos para recorrer otros caminos y esta vez la historia dio un vuelco completo. A un cierto punto, Jordan comenzó a actuar de forma extraña, como si estuviera entrando en una especie de trance. Repentinamente, se detuvo en un sitio apartado de la carretera que conducía a un mirador de montaña llamado The Loop, que, entre otras cosas, daba a un empinado acantilado de unos 60 metros de profundidad. Cuando sus acompañantes le preguntaron qué estaba pasando, respondió que tenía un presentimiento. Sus amigos no entendían muy bien, pero tampoco tuvieron tiempo de pensarlo mucho, pues en cuestión de segundos, Jordan descendió del auto, saltó por encima de un terreno rocoso y se asomó al barranco. Casi de inmediato gritó que había encontrado a Cody. Sus acompañantes apenas podían creer lo que estaba sucediendo. Tras el sorprendente hallazgo, dieron parte a las autoridades. El guardaparques, que se acercó al sitio, se asombró y afirmó que se trataba de una zona muy empinada y traicionera, por lo cual no era un lugar frecuentado por los excursionistas. Pero Jordan aseguró que su marido siempre dijo que
ese era un lugar que quería ver antes de morir. De hecho, el oficial no era el único asombrado. Los amigos de la joven no podían creer lo que había sucedido. Algunos medios, en sus reseñas, indicaron que, cuando le preguntaron cómo había dado con ese lugar, la recién casada respondió que se había tratado de una inspiración del Espíritu Santo. Un espíritu para nada santo. El proceso para la recuperación del cuerpo de Cody se inició de inmediato, ese 12 de julio, y no fue una tarea nada sencilla, dado lo empinado y rocoso del terreno. Se requirió del apoyo de un helicóptero y un equipo de rescate especializado de corta distancia para lograr sacarlo del fondo del escarpado acantilado en el que se encontraba. Mientras tanto, una cuenta anónima en redes sociales, llamada ¿Quién mató a Cody?, invitaba a las personas a compartir cualquier información que pudiera estar relacionada con las circunstancias que llevaron al fallecimiento del joven de 25 años. La autopsia a los restos confirmó que las lesiones eran consistentes con una caída de gran altura. Tras la confirmación de la muerte de Cody, Jordan publicó en sus redes sociales una foto de su boda, acompañada por un escrito en el cual afirmaba que lo extrañaba mucho y que no pasaría un día en el que no pensara en él. Le prometía que viviría en su corazón para siempre y señalaba que sabía que él estaba en un lugar mejor. Pero luego seguía una frase que, por lo menos, resultaba llamativa. Ella decía que él estaría mirándola con desprecio. Y luego seguía, como si no hubiera escrito algo tan extraño, afirmando que él era su ángel, que lo amaba con toda el alma y el corazón y que se verían algún día. Las investigaciones que no se habían detenido se profundizaron a partir de ese momento y lo primero en la lista fue buscar detalles del famoso correo del tal Tony, que fue el primero en afirmar que Cody había fallecido. Los técnicos informáticos rastrearon el origen de ese mail y descubrieron que había partido de una cuenta falsa, creada poco tiempo antes en una computadora que se encontraba en la casa del padrastro de Jordan. Recibieron también importantes aportes de información de los amigos de la pareja, quienes confiaban en que sus datos podrían ser relevantes. Una amiga de Jordan mostró un mensaje que había recibido de la joven la noche en que Cody desapareció, en el que decía que iba a hablar con su esposo. La receptora del mensaje le respondió que rezaría por ellos y Jordan contestó que rezara muy en serio y que, si no volvía a saber nada de ella esa noche, era porque algo había pasado. Los investigadores revisaron las imágenes de la cámara de seguridad de la entrada al Parque Nacional de los Glaciares y entre ellas encontraron una donde se podía ver el auto de Cody entrando al lugar. En el asiento del copiloto iba nada más y nada menos que su esposa. Y por si fuera poco, al triangular las señales de los teléfonos celulares de ambos esa noche, los dos fueron ubicados en el parque. Con esos y otros descubrimientos, los investigadores volvieron a citar a Jordan a la sala de interrogatorios para enfrentarla con la evidencia de todas sus mentiras. Getting some inconsistencies in what you're telling me with other information that I've already gathered, okay? Mm-hmm. And I've spoke to a few people, and it's important that I know that you're telling me the truth on things. I understand that, okay. But I think that there's more. Finalmente, la joven viuda se derrumbó y admitió que las declaraciones que había dado hasta ese momento eran falsas. Según el nuevo relato, esa noche fue Cody quien insistió en recorrer el peligroso sendero que, según afirmó, podía transitar hasta con los ojos cerrados. Jordan sostuvo que, en ese momento, se sintió obligada a contarle a Cody sobre su tristeza por la boda. Durante la conversación, habrían caminado por el sendero del acantilado y, tras confesarle a su pareja que ciertamente no quería estar casada y que la aterrorizaba tener relaciones sexuales con él,
se habría suscitado una discusión entre ellos. Jordan aseguró que trató de alejarse de Cody, pero él la tomó fuerte por el brazo y la chaqueta y su reacción fue soltarse. Dijo que tenía que defenderse, por lo que empujó a su esposo con las dos manos sobre su espalda para alejarlo de ella, pero eso lo hizo caer de frente al profundo acantilado. Jordan aseguró que no pensó en el peligro que representaba el lugar en el que estaban. Tras la confesión, ese mismo martes 16 de julio de 2013, Jordan quedó detenida. No obstante, los amigos de la pareja, y en particular los de Cody, ponían en franca duda el relato de Jordan, afirmando que el joven le tenía un serio miedo a las alturas y jamás habría caminado por un pequeño sendero, y mucho menos de noche. Todos se lamentaban y lo recordaban como un chico alegre, cariñoso, desinteresado, tranquilo y de buen corazón. Era el tipo de persona que siempre es un placer tener cerca. Una amiga de la familia de Cody aseguró que a nadie le sorprendía que Jordan fuera sospechosa del hecho, ya que, tras contraer matrimonio, le comentó a varias personas que nunca había querido casarse con ese joven específicamente. Ella solo quería tener una linda ceremonia de casamiento, y aparentemente ese habría sido el tema de discusión el día de los hechos. El padrino de la boda, Cameron, relató que le advirtió a su amigo que no se casara con esa chica, pues, a su modo de ver, la interacción entre ellos no parecía una relación amorosa y feliz. Ella siempre era reservada y distante, rara vez pasaba el tiempo con los amigos de Cody y, cuando lo hacía, era antipática. Cameron también relató que la primera versión que Jordan le contó del hecho fue que ella no estaba en la casa cuando su marido se fue. Por eso, él se sorprendió cuando supo que, al hablar con la policía, dijo que lo vio marcharse en un auto oscuro con placas de Washington. Otros allegados a Jordan, que fueron interrogados por los investigadores, afirmaron que durante el funeral ella jamás dio el pésame a su suegra. Y ni siquiera estaba pendiente del acto, sino de su teléfono celular. También relataron que, tras el servicio fúnebre, hubo una cena comunitaria durante la cual la viuda no se veía afligida, sino alegre y animada. Recapitulando acerca de lo ocurrido durante la búsqueda, contaron que Jordan finalmente reunió a un grupo de amigos para recorrer el parque en el auto y colocaron carteles con la descripción del joven desaparecido. Ese primer día se le vio bastante animada. Según los que participaron con ella en el recorrido, el segundo día fue distinto, pues parecía saber exactamente a dónde ir, supuestamente guiada por el Espíritu Santo. Todos se sorprendieron al verla saltar un muro de seguridad y dirigirse directamente a un punto desde donde se asomó y divisó el cuerpo de su esposo en un riachuelo. Y eso no fue lo único extraño ese día. Mientras todos estaban abrumados porque su amigo fue encontrado sin vida, Jordan parecía aliviada y comentó que ahora sería posible celebrar el funeral y la policía podría salir del caso. El detalle que faltaba lo aportó su medio hermano, quien declaró a la policía que Jordan le pidió que le mintiera a las autoridades y que no dijeran que ella había encontrado el cuerpo. Algo más que justicia divina. Arrebatarle la vida a otra persona no solo va en contra del quinto mandamiento de los 10 entregados por Dios mismo a Moisés como normas de vida para los cristianos. Además, es un delito grave castigado por la ley de los hombres, por lo que, antes de saldar su deuda con el Creador, Jordan tuvo que enfrentarse a la justicia terrenal. El lunes 9 de septiembre de ese mismo año 2013, Jordan hizo su primer acercamiento a esa justicia al comparecer ante el juez federal Jeremy Lynch y ser imputada por el cargo de asesinato en segundo grado. Según los documentos formales de la acusación, Jordan le relató a un agente del Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI,
por sus siglas en inglés, que ella y su esposo habían estado discutiendo la noche del domingo 7 de julio de ese año, mientras caminaban por el área del parque conocido como Loop Trail, que en castellano significa el sendero circular. En un momento de la confrontación verbal, Cody la agarró por el brazo. Jordan afirmó que en ese punto ella pudo haberse ido, pero debido a su enojo, se dio vuelta y empujó a Cody, quien cayó de frente por el desfiladero. Apenas unos días después, se dio inicio al proceso judicial ante un gran jurado que encontró causa suficiente para proceder a acusar formalmente a Jordan por la muerte de su esposo Cody. Ese tribunal decidió también aumentar la gravedad de la acusación a asesinato en primer grado y agregar un cargo adicional por declaraciones falsas ante las autoridades. En ese nuevo escenario, Jordan podría enfrentarse a una condena a cadena perpetua. Los familiares y los amigos de la víctima estaban complacidos con la decisión del gran jurado, pero una sombra se tendió sobre esa satisfacción cuando el juez federal, Jeremy Lynch, autorizó que Jordan esperara el juicio en arresto domiciliario y con el uso obligatorio de una tobillera electrónica. El magistrado consideró que la fiscalía no había podido demostrar que la joven presentara riesgo de fuga o que fuera un peligro para la comunidad. Adicionalmente, ordenó que Jordan fuera sometida a una evaluación de salud mental y realizara cualquier tratamiento que le indicaran los especialistas. El primer paso para el juicio que decidiría el destino de la joven viuda se dio el jueves 3 de octubre de ese mismo año 2013. En una audiencia en la que fue acusada de asesinato en primer y segundo grado y de hacer una falsa declaración, la cobertura del caso fue masiva e incluso lo reseñó la agencia de noticias Reuters. Dicha agencia informó que los fiscales dijeron, en documentos judiciales, que planeaban presentar pruebas de que Jordan también había hablado de quitarles la vida a su madre y a su padrastro unas 5 semanas antes de celebrar su matrimonio. Con esta evidencia, la fiscalía pretendía desmontar la tesis de que la joven no había actuado de manera intencionada al empujar a su esposo a un abismo. Adicionalmente, los fiscales dieron a conocer un elemento por demás escalofriante. En el lugar donde fue encontrado el cuerpo, también se localizó un trozo de tela negra que fue estudiado por un científico forense del FBI. Y se confirmó que tenía cabellos humanos pertenecientes a la víctima. La pieza se encontró no lejos del cuerpo y la fiscalía creía que pudo haber sido usada para vendar los ojos de Cody. Durante las audiencias de juicio, el forense encargado del examen post-mortem del cuerpo detalló las severas lesiones causadas por una caída de cerca de 60 metros en una pendiente inclinada y rocosa. La más grave de todas era una herida de 20 centímetros de largo en la frente, con la consecuente fractura de cráneo. Además, el cadáver presentaba gran cantidad de lesiones, fracturas y laceraciones en las piernas. Adicionalmente, el forense testificó que la víctima no portaba su anillo de matrimonio cuando fue encontrado su cuerpo y también mencionó el trozo de tela negro encontrado no lejos del cadáver. Esa mención generó una vehemente oposición de la defensa al afirmar que esa pieza no había sido manejada adecuadamente por los investigadores. El jurado, integrado por 8 hombres y 6 mujeres, también pudo ver la grabación de la entrevista hecha por el FBI a la acusada, en la que admitió haber empujado a su esposo, pero no se sentía responsable de su fallecimiento. La joven aseguró que fue algo rápido, que solo quería quitárselo de encima y que no pensaba que ella fuera criminal, pues solo lo empujó y lo que ocurrió fue un accidente. Uno de los testimonios más conmovedores escuchados en la audiencia fue el de Jerry, la madre de Cody, quien recordó lo emocionado y feliz que estaba su hijo porque se iba a casar con Jordan. Pero ella entendió que ese amor no era recíproco durante un servicio de oración tras el funeral, cuando ella se acercó a Jordan, la rodeó con su brazo y le dijo que todo estaría bien, ante lo cual se tropezó con la rigidez de una roca. La joven, lejos de tener un gesto de agradecimiento o de consuelo para con su afligida suegra, ni siquiera se movió.
y no pronunció ni una palabra. Jerry también contó que trató de coordinar con su nuera para revisar las pertenencias de su hijo porque quería quedarse con algún recuerdo, pero Jordan le dijo que las donaría a la beneficencia. Finalmente, señaló que Cody tenía una póliza de vida que habían adquirido para él cuando aún era un niño pequeño, pero no sabía si la acusada estaba al tanto de la existencia de ese seguro. Los amigos de Jordan fueron llamados al estrado como testigos y todo lo que respondían no hacía más que incriminar a la presunta criminal. Revelaron los mensajes que recibieron de ella a partir del día siguiente de la boda, en los que expresaba que debería estar feliz, pero simplemente no lo estaba. En otros diálogos, quedaba claro que, al parecer, todo el problema era que ella no quería mantener relaciones sexuales con su esposo. Se supo entonces que a una parte de su entorno más cercano les escribió explicando que creía que Cody iba a querer hacer todo tipo de cosas pervertidas que ella no quería hacer y sentía que su trabajo era hacerlo feliz aun cuando ella se sintiera miserable. Se resaltó el mensaje enviado la noche de los hechos a Kimberly Martínez, dando a entender que hablaría con su esposo de lo que sucediera. Casi dos horas después, Jordan le envió otro texto en el que decía que estaba enloquecida, que no sabía qué hacer y anunciaba que estaba a punto de salir a caminar o algo así. Luego agregó que también podría saltar de un maldito puente porque lo había perdido. Para algunos de los presentes, resultaron tanto o más fuertes los escritos enviados por Jordan al día siguiente de la declaración de Cody, en los que se mostraba alegre, hablando de un próximo evento de la iglesia y alardeando de sus movimientos de baile. Varios jóvenes que acompañaron a la acusada a las búsquedas en el parque afirmaron que siempre estuvo despreocupada y riendo, mientras que su medio hermano de 16 años dijo que ella lo único que había hecho era mentir. Los investigadores testificaron y presentaron las grabaciones de los interrogatorios, en los cuales Jordan nunca se vio ni siquiera preocupada por la desaparición de su esposo. En cambio, mintió repetidamente, dando distintas versiones de los hechos. Adicionalmente, la fiscalía afirmó que había llevado a Cody a ese sitio con una intención clara, puesto que, con alguna excusa, la mujer le había quitado el anillo de bodas y las llaves del auto que él iba manejando al momento de llegar al parque y en el cual quedó registrada ella cuando se retiraba tranquilamente del lugar. Luego de eso, no le dio aviso a nadie de lo sucedido y comenzó a mentir para desviar las investigaciones. Cuando le tocó el turno a la defensa, inició su exposición mostrando el video de la boda y la felicidad de la pareja ese día, tratando de desmontar la imagen de Jordan planteada por la fiscalía, que la mostró como una mujer fría y desapasionada que no quería casarse. Los abogados describieron a su representada como una chica ingenua, inmadura, socialmente inepta, tímida, callada e incapaz de relacionarse bien con los adultos. Para la defensa, las acciones de Jordan no habían sido otra cosa que un acto imprudente. Como sustento a ese planteamiento, presentaron los testimonios de familiares y amigos de la acusada que solo reconocían que era una chica tímida y retraída, pero afirmaban que era buena y responsable. A inicios de diciembre, tras cuatro días de audiencias, Jordan, para entonces de 22 años, se acogió a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable por el cargo de asesinato en segundo grado, a cambio de que se retiraran los cargos de asesinato en primer grado y de mentir ante los investigadores. Dicho acuerdo se produjo cuando el jurado estaba a punto de retirarse a deliberar luego de escuchar a todas las partes involucradas en el proceso. La audiencia de sentencia fue programada para tres meses después, el 27 de marzo de 2014. Ese día, no solo las familias de los directamente implicados estuvieron presentes, sino también los amigos de Cody, ávidos por conocer de primera mano cuál sería el destino de Jordan. I want her to go to prison for the rest of her life. Cody was one of my best friends. He helped me build all my cars, and having one of your best friends get killed by someone that
we all thought cared about him. Ese día de la audiencia de sentencia, los abogados defensores de Jordan presentaron una moción para retirar el acuerdo de culpabilidad, afirmando que la fiscalía lo había negociado de mala fe y había presionado al juez para que emitiera una sentencia más dura, a pesar de haber retirado el cargo más grave. Pero el juez, Donald Molloy, no aceptó la moción. Cuando se le dio a la acusada la oportunidad de pronunciar unas palabras, afirmó que no tenía respuestas a por qué no había tomado decisiones diferentes ante lo que sentía. Afirmó que ese fue un momento de completa conmoción y pánico y que no tenía ninguna otra explicación. Llegado el momento de ofrecer las declaraciones de impacto de la víctima, cuatro miembros de la familia Johnson subieron al estrado para hablar. Y todos pidieron que el juez aplicara todo el peso de la ley. Jerry, la madre de Cody, entre lágrimas recordó cómo hacía años se había mudado de California a Harrisburg buscando un ambiente más seguro para su único hijo, que en ese momento era un adolescente. Afirmó que siempre soñó con ser abuela y que el día de la boda de Cody sintió que estaba comenzando un nuevo viaje, pero ese viaje no se suponía que terminara así. Pidió una condena a cadena perpetua para la responsable de semejante tragedia. Los tíos de Cody fueron aún más duros en sus palabras. El tío Tim Manning afirmó que, aunque no compartía las creencias religiosas de su sobrino, sí creía en el mantra bíblico de ojo por ojo y consideraba que Jordan debía pudrirse en prisión. Otra tía, Celeste Watson, resaltó que Jordan no había mostrado ningún remordimiento durante los días y semanas que siguieron al hecho y afirmó que solo había dos personas que sabían lo que pasó. Y una de ellas seguía haciendo declaraciones falsas al respecto. También se le permitió hablar a Lindell, la madre de Jordan, quien le pidió al juez que fuera misericordioso con su hija para que pudiera salir de prisión a tiempo para obtener una educación universitaria y convertirse en un mejor miembro de la sociedad. La mujer afirmó que su hija sí estaba arrepentida y se lo había dicho a ella en cartas y conversaciones telefónicas. Recordó lo emocionada que Jordan estaba con la boda y cómo le pidió que sacara un préstamo de $3,000 para viajar a California a encargar la canción especial para su baile con Cody. Un préstamo que, por cierto, terminó pagando Lindell. En este caso, que no estuvo exento de sorpresas, hasta en el último día del juicio salieron a relucir detalles escalofriantes cuando fueron leídas 6 cartas de antiguos amigos de Jordan que pedían justicia por la muerte de Cody. La ex mejor amiga, Kimberly Martínez, se refirió al juez como su señoría y con el mayor respeto le dijo que, para ser sincera, muchos de los amigos tenían pesadillas con Jordan y que ella era una de las que no dormía bien sabiendo que ella y su familia no tuvieron ningún problema en mentir en su tribunal. Otra que se pronunció fue Cindy Platter, que la conocía desde hacía muchos años. Afirmó que Jordan, desde temprana edad, fue una instigadora silenciosa que abrió grietas insalvables entre las personas e intencionalmente arruinó muchas relaciones. Sostuvo que Jordan acusó falsamente de abuso sexual y otras conductas inapropiadas a varios jóvenes y les causó mucho daño. Agregó que sus acciones se volvieron cada vez más erráticas desde que se comprometió con Cody y aseguró que lo ocurrido con el joven esposo no fue un accidente, sino un crimen premeditado. Al momento de emitir su veredicto, el juez Donald resaltó que la acusada mintió repetidamente y cambió su historia, pero nunca se disculpó ni mostró el más mínimo atisbo de arrepentimiento por lo que hizo y tampoco exhibió ningún respeto por las fuerzas del orden y la sociedad. Afirmó que Jordan era muy extraña, aunque parecía una persona normal, pero se preguntó cómo una persona normal le quitaría la vida a su marido con solo 8 días de casados y luego mentiría y engañaría a las autoridades. El juez señaló que estaba convencido de que la joven aún no había dicho la verdad de lo sucedido y fue más allá
al decir que no creía que hubiera sido del todo sincera en nada de lo que había dicho. Resaltó que él se quedó esperando que dijera que lamentaba haber puesto fin a la vida de Cody, pero nunca escuchó eso. El magistrado incluso manifestó que, al momento de retirarse del parque, Jordan ni siquiera sabía si su esposo estaba vivo. Quizás lo estaba y podía ser salvado, pero ella no se molestó en averiguarlo y se fue a su casa dejándolo ahí. Al final, el juez Donald Molloy emitió su veredicto condenando a Jordan Graham a la pena de 30 años de prisión, sin posibilidad de solicitar libertad condicional, y luego debería cumplir 5 años de libertad supervisada por quitarle la vida a su esposo, Cody Johnson. La defensa pedía solo 10 años de cárcel, mientras que la fiscalía solicitaba de 50 años a perpetua. Adicionalmente, el magistrado determinó que Jordan tenía prohibido beneficiarse directa o indirectamente de la divulgación de información sobre el caso. Debería someterse a tratamiento psiquiátrico y tendría que pagar $16,910 para sufragar los gastos de la recuperación del cuerpo de su esposo. Tal y como se había mantenido desde la muerte de su esposo, Jordan fue retirada de la sala sin mostrar ningún tipo de emoción. Un par de años más tarde, los abogados de Jordan apelaron la sentencia, considerándola excesiva, pero la apelación fue rechazada. Lamentablemente, en el registro de prisioneros del estado de Montana, no encontramos reseña de dónde estaría cumpliendo su sentencia Jordan, pero una fuente periodística afirma que habría sido enviada a una prisión al otro extremo del país, en Alabama. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad de lo sucedido aquella noche en el Parque Nacional de los Glaciares. Pero lo que sí es cierto es que dos vidas jóvenes que pudieron formar un hermoso y feliz hogar quedaron destruidas, al igual que sus respectivas familias. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.